Bien, mis queridos alumnos del segundo año de educación secundaria, hoy vamos a hablarles sobre otro literato que con su aporte de su pluma llevó a cabo o fundó, diríamos, un nuevo género, un nuevo subgénero, una nueva especie, y esto se le denomina, ¿qué cosa? Los cuentos de terror. Los cuentos de terror. ¡Ojo! Todo es imaginación. Quiero yo que de una vez por todas me entiendas que la literatura es imaginación con un poquito de realidad, ojo, pero la gran mayoría es irreal, fantástico. Por eso que Miguel de Cervantes Saavedra también nos hizo creer que el caballero, perdón, Don Quijote de la Mancha existió. En verdad no existió nunca. Es una obra imaginativa. Y así vamos a ir encontrando personajes. Por ejemplo, a usted que le gusta mucho el cine, sus héroes preferidos, sus superhéroes, todos son creación. Que yo sepa, por ejemplo, no hay hombres que todavía vuelan, o sí. Pero la imaginación del hombre nos ha llevado a eso. Entonces, esto es parecido. Bien. Alumnos, entonces, bienvenidos a los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. Y aquí he traído algunas diapositivas. Perdone, todavía no había seleccionado. Entonces, mientras conversamos, o alguna opinión de ustedes, a ver, por favor. Yo sé una. A ver, ¿de quién? El gato negro. Muy bien. El gato negro justamente está en la clase del día de hoy que vamos a ver. ¿Ya? A ver, voy a bajar ese término, no sé si está bien, para compartir la diapositiva que he preparado para ustedes. Que ya inclusive ya los había mandado al CNET y que ya deben tener ustedes allí y algunos de repente ya han leído, ¿no? Pero el día de hoy lo vamos a hacer para más o menos desarrollar nuestra clase correspondiente. Aquí está bajando, así es, ya lo tengo aquí, entonces vamos a compartir. Muy bien, y de una vez aprovecho también para bajar la asistencia, tenerlo listo para dentro de un momento llamar a lista correspondiente. A ver. Muy bien. El gato negro. ¿Alguien más? A ver, otro cuento de terror de repente, ¿sabe? ¿Sí? No estoy hablando de películas, ¿ah? Esas ya están un poco distorsionadas. Estamos hablando de las clásicas, de las clásicas. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado, y eso en todo sitio, es el personaje favorito. La famosa Llorona. ¿En mi Perú existe la Llorona o no? Sí, escuché, profe, de la Llorona. Claro, ese es clásico en todos los lugares, ¿ah? En los lugares que uno... perdió a su hijo. Exacto. Pero Chupacabra también. No, Chupacabra no, ese sí ha venido de Centroamérica, y eso no, eso no. Lo que le estoy hablando de cosas así más reales nuestras, ¿no? Por ejemplo, la Llorona. La Llorona dice que sí, pues justamente siempre a partir de las 2 de la mañana sale y divaga. Divaga quiere decir que camina por todo buscando y llorando. Pero dice que no camina, sino flota. Y anda como una especie de con un atuendo más o menos blanco. Y siempre dice lleva, ¿no? Como una cara así muy, muy deteriorada, como un cadáver de muchos años pasado. Y allí cada vez, a veces se encuentra con algún parroquiano que por ahí está divagando y sucede lo inesperado, ¿no? El encuentro con la Llorona. Y hay otros cuentos más que yo quisiera trasladarles y de repente ojalá alcance el tiempo. Y le voy a contar uno que tiene algo de realidad y algo pues que también dentro de repente en la psicología. Y eso me lo contó mi abuelo, ¿eh? Espectacular. Ojalá nos alcance el tiempo, pero vayamos
vayamos a nuestros cuentos de terror. Dice que cuando camina, grita como, ay, mi hijo, ay, mi hijo. Exacto. Lamentándose. Por ahí apareció unas voces. Está bien. Estamos haciendo nuestra clase vivencial, ¿no? Muy bien. A ver. Entonces, el día de hoy, mis queridos alumnos, vamos a llevarles a cabo, vamos a conversar acerca de los cuentos de terror de Edgar Allan Poe. Él ha tenido infinidad de cuentos, pero las que sobresalen, vamos el día de hoy a trasladarlas. Y bien, ahí les presento al autor. Él es Edgar Allan Poe, quien ha hecho esta pintura. A ver, ¿qué cosa observan aquí? Un retrato. ¿Cuervos? Un retrato. Un gato negro. ¿Ya lo encontraron al gato negro? Ahí está el gato negro, miren. Allí está el gato negro. Y están una especie de cuervos volando, ¿no? Alrededor. Y todo como una figura espectro, diríamos. ¿Ya? No es una figura, ¿no? Pero así lo han retratado y ahí así le gustaba mostrarse el gran Edgar Allan Poe. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Y acá ya una figura más tierna cuando era niño. Su biografía. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense. Y es bueno que tú sepas, mi querido alumno, siempre la nacionalidad de los escritores. Porque esas son típicas preguntas en los exámenes de admisión para cualquier universidad. Nacionalidad de Edgar Allan Poe, estadounidense. O sea, en Estados Unidos de Norteamérica ha nacido el gran Edgar Allan Poe en el año de 1809. Reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, de terror gótico y detectivesco. O sea, pero este orden, digamos, de los detectives está relacionado a las investigaciones de los asesinatos. De los asesinatos que ocurren. Ahora, los asesinatos no son recientes, mis queridos alumnos. Los asesinatos vienen desde cuando de repente el hombre apareció en la tierra y pobló. Y siempre tiene que esconder ese crimen realizado. Entonces, ¿quién se encarga de investigar? El detective. Pero el caso que relata nuestro amigo Edgar Allan Poe está relacionado a casos de asesinatos. Pero asesinatos, de repente, difíciles de desentrañar. Y que con el aviso de algo, es la que van a descubrir. En el caso, por ejemplo, del gato negro. Veamos entonces, a continuación, lo que hemos preparado. Aquí está, un lugar lúgubre. Esto es un fantasma. Ahí vemos a alguien, parece que ha ido a estar con su amada, a visitarlo a su amada en un cementerio, y de pronto aparece, ¿no? Y ahí queda totalmente asustado. En sus textos destacan las temáticas macabras. ¿Qué cosa es macabra? Macabra es... ¿de terror? Macabra, claro, pero macabra en el sentido de que a como veces utilizas tú otros métodos, como, por ejemplo... el descuartizamiento, el distribuir pues los cadáveres, o por ejemplo, los asesinos en serie. ¿Qué cosa será un asesino en serie? ¿Alguien me dice? El personaje de ese. Muy bien, Aldair Romero, que tiene relación con el aspecto más repulsivo y desagradable de la muerte. Claro, o sea, no quedan contentos con haberlo matado a la persona, sino comienzan, por ejemplo, a descuartizar, a sacarle sus órganos, etc. A eso se llama macabro. Mi pregunta entonces, ¿qué cosa será un asesino en serie? Que no se conforma y asesina más personas. ¿Que mata toda su vida? ¿Pero mata más personas? No, claro. Podríamos ser, hay asesinos así,
Pero, mis queridos alumnos, los asesinos en serie son los que tienen una particularidad para asesinar. Son muy fríos, no tienen sentido. Matan continuamente. No. Matan de uno en uno en uno en uno. Ya, perfecto. No, profe, maten 3 a 3. Ya, a ver, escuchen un ratito, chicos. Todos si mata a él. El asesino en serie es aquel, por ejemplo, que tiene su particularidad para matar. Deja siempre, siempre deja alguna señal que él es uno, pero siempre mata a personas con las mismas características. Ejemplo, la primera investigación que se da, por ejemplo, es el gran detective Sherlock Holmes. Él resolvió un crimen, un asesino en serie, porque solamente este asesino mataba a ¿quiénes? A prostitutas. En las calles de Londres del siglo XVII. ¿Siglo XVII? No, siglo XVIII, porque fue más o menos en los años 1700 y pico. Mataba solamente prostitutas. Y siempre dejaba alguna señal. Entonces los policías, los detectives dicen, no, este es un asesino en serie. Y la próxima víctima va a ser otra prostituta. Y veamos, puede ser, ejemplo, una prostituta. Puede ser, por ejemplo, un prestamista. Puede ser, por ejemplo, no sé, pues, a un drogadicto. O sea, eso es un asesino en serie. Que siempre a sus víctimas son reconocidos. Ya eso, por ejemplo, ya es, pues, un... Está perturbado psicológicamente. ¿No? Y más aún que deja siempre su huella. Siempre deja ahí su... para que pueda resolver un acertijo, etcétera, ¿no? Estos son, pues, los asesinatos y las torturas. Sus personajes van desde animales salvajes a fantasmas y zombies. Como ustedes sabrán, que los zombies no existen, pero el gran Edgar Allan Poe ya lo introdujo en esas épocas a estos casi muertos que deambulan por las calles. Aquí, por ejemplo, tenemos al famoso... Gato negro. Galo negro. El gato negro. Veamos a ver, vamos a hacer una pequeña lectura para que usted más o menos tenga una idea. El protagonista era un hombre de carácter dócil y bondadoso. Vivía junto a su esposa y sus animales. Afición que comparten, o sea, él y ella compartían la afición por los animales. Querían mucho a los animales. Él tenía más amistad con su gato negro llamado Plutón. Entonces, cuando yo te haga la pregunta y te diga cómo se llamó el gato negro en la novela de Edgar Allan Poe, usted me va a decir, se llamó Plutón. Que con los demás animales, o sea, tenía mucha preferencia con el gato, con el gato negro llamado Plutón. El gato lo seguía a todas partes mostrándole su cariño. Pero esto cambió cuando el hombre empezó a sufrir un cambio en su personalidad por causa del alcohol. Maltrataba a su esposa y animales, excepto al gato, que le tenía un enorme respeto. En cambio, una noche cuando llegó a casa, quiero que estés atento, no te distraigas, para que entienda lo que está sucediendo. En cambio, una noche cuando llegó a casa, le sacó un ojo al gato por mordisquearle la mano. El gato negro la atacó, lo mordisqueó la mano, y él en su ira, porque ya no era el hombre dócil, bondadoso, sino el alcohol lo estaba cambiando, y le arranca un ojo. Pero esto no fue el final. Para acabar con el daño que le hizo al animal, a la mañana siguiente lo ahorcó en un árbol. Por la noche del mismo día, el hombre y su esposa tuvieron que huir de su casa por un incendio. Por la mañana, él visitó la casa en ruinas y observó que solo una pared quedaba en pie donde había la imagen de un gran gato. Esto le provocó vivir con remordimientos y mal sueño.
tenía pesadillas y todo. Pues su conciencia estaba por haberme matado al gato, ¿no? Una noche el hombre descubrió en un bar un gato negro, parecido a Plutón, que se llevó a su casa, pero pronto empezó a sentir odio por el animal. Un día el hombre bajó al sótano de la nueva casa donde vivía. Por culpa del gato, él casi se cae por las escaleras. Así que cogió un hacha para acabar con él. En vez de matar al gato, mató a su mujer por intentar impedirse. El protagonista escondió el cadáver de su esposa dentro de una de las paredes del sótano y sin darse cuenta también al gato, que lo delató con sus gemidos cuando la policía estaba registrando la casa. Rápidamente, si usted ha estado atento al cuento este del gato negro, cuento de terror del gato negro, dígame usted, o díganme cualesquiera, ¿qué es lo que pasó? A ver, el final fundamentalmente. Mata a su esposa. Llegó a ser atrapado. Mata a su esposa. De que mató a su esposa. No, ya se sabe. Él mató a su esposa. Ya se sabe, él mató a su esposa. Llega a ser atrapado por la policía. Luego, profe, la policía viene, el gato maulla y los policías se dan cuenta del cadáver de su mujer. Sí. Pero si el gato estaba muerto. Era el fantasma. Reencarnó para vengarse. Era para vengarse. Era el gato. El gato ya era un fantasma que le perseguía. Él ya lo encontró por primera vez después de muerto el gato negro en el bar. Sus siete vidas. Eso era el fantasma del gato que lo perseguía. Y el gato lo siguió y él creía que era otro gato, pero era el mismo gato, era Plutón. Y llevó a su casa. Y quería matarlo al gato, pero en eso de impedírselo a la esposa, pero él, lo mata a la esposa, él oculta. Pero cuando la policía hace las investigaciones, el maullido del gato, que es el fantasma, hace que descubren el lugar y ahí estaba enterrada la esposa. De esa manera el gato negro, y por cierto, a él lo mandan a la cárcel y todo, habrá cobrado su venganza. ¿Ah? Esto más o menos es un pequeño, un corto de el gran Edgar Allan Poe que nos dice en El gato negro. Roja, ¿no? Pero acá es la muerte vestida con la máscara roja. Ya, este es el cuento. A ver, veamos. A ver qué me dicen. ¿Tenía ojos ciertos? Sí, tenía un ojo cierto, claro. A ver, mis queridos alumnos, ¿cuál sería la próxima lectura que vamos a leer? A ver, ¿quién me puede decir el título? La máscara de la muerte roja. La máscara de la muerte roja. Ojo, yo los hago leer para que más o menos vayan teniendo por qué el título. ¿Por qué el título, ya? A ver. La muerte roja es una enfermedad que está devastando el país. Ojo, esto de las pandemias no es novedad. Siempre ha habido, a través de la historia de la humanidad, han habido pandemias. Y como la que estamos viviendo ahora, también por esa época se estaba dando. Y allí el gran Edgar Allan Poe lo introduce en sus cuentos. La muerte roja es una enfermedad que está devastando el país. Su síntoma es sudar sangre hasta acabar en la muerte. Pero el príncipe Próspero es el personaje de esta obra, de este cuento, perdón, de este cuento corto, pero el príncipe Próspero se niega a padecer la terrible enfermedad y se encierra junto mil amigos más en una de sus abadías. De abadías eran como una especie de lugares santos, ¿no? Que estaban allí como una especie de claustros. En una de sus abadías, amurallando, y en el quinto o sexto mes de encierro, el príncipe Próspero ofreció a sus invitados realizar un gran baile de máscaras. La abadía estaba organizada en siete salas. Abadía, vuelvo a repetir, es un lugar, así como una casona inmensa,
en donde sirve de encierro. Pero él lo abre para hacer esta fiesta. Y esta abadía, este lugar, estaba dividido en 7 salas, cada uno decorada de forma diferente. La séptima y última estaba decorada de forma siniestra. Tal era el miedo que producía que pocos eran los que osaban a entrar. También tenía un gigantesco reloj que sonaba cada hora. Cuando el reloj sonaba, toda la gente sufría un pequeño desconcierto a causa del sonido que éste producía. Pero el sonido que marcaba la medianoche fue diferente, porque no se distingue. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué dice allí? Sonido. Porque el sonido duró más de lo normal, y porque la gente se dio cuenta de que estaba presente una figura enmascarada con el aspecto de la muerte roja. El príncipe se enojó cuando vio este el disfraz y se fue con una daga en la mano hacia el enmascarado. Este iba andando de una sala a otra hacia la séptima. Cuando el enmascarado y el príncipe se encontraron en la última sala, Próspero cayó fulminado por el enmascarado, que en realidad era la muerte roja, y a continuación mató a todos allí presentes. Eso más o menos nos cuenta el gran Edgar Allan Poe con esto de la máscara roja, la muerte. Entonces, de alguna manera, la muerte también hace su aparición en esta fiesta. ¿Por qué? Porque se resistía el príncipe decir que esto no existe, que esto es falso, que nada de eso. Y ya comienza a hacer la fiesta, y miren cómo se presenta con la máscara roja. ¿Bien? Entonces, más o menos, este es otro cuento corto de terror del gran Edgar Allan Poe. Mister, ¿qué dice? Valdemar. Señor Valdemar. A ver, vamos a leer esta historia. ¿Qué cosa ven, observan en la figura primero? A ver, vamos a hacer una lectura de imagen. A ver. Una rosa. ¿Qué más? Pensando, ¿qué más? Atrás parece sangre. Ah, muy bien. Como una escena de que... Esto es arrecostado. Arrecostado. Este es un hedor. Hedor. Mal olor. Un aura. Mal olor. No, mal olor. Un aura. No. Mal olor. Mal olor. Que emana de su cuerpo. Arrecostado. Mírenle su cara como es, ¿eh? Esa rosa media marchita. Mira el color de su mano. Una persona seria. Tiene cara media rara, profe. ¡Nada de eso! ¡Veamos el cuento! Entonces, al final usted va a decirme qué cosa fue, qué cosa está viendo. El anónimo protagonista es un entendido sobre la sinopsis. O sea, acá el personaje es un anónimo. El gran Edgar Allan Poe no pone un nombre. Pero a este anónimo le gustaba hipnotizar. Era, digamos, un entendido en la sinopsis. Atraído por las teorías de Mesmer. Mesmer es el creador de la hipnosis, ¿no? Entonces, él es atraído, y este anónimo, este personaje, hace con sus pacientes. Y quiere llevar a cabo un experimento jamás realizado. Su intención es hipnotizar a un sujeto que esté al borde de la muerte. Este sujeto es Mr. Valdemar, un hombre enfermo de tuberculosis. Los dos se ponen de acuerdo para realizar la prueba. Cuando llegan las últimas horas de vida de Mr. Valdemar, el protagonista, con la presencia de los doctores D.F. y Mr. E., hipnotizan al enfermo. El paciente permanece 7 meses hipnotizado, sufriendo algunas pruebas, pero al final deciden despertarlo. De repente, el cuerpo de Mr. Valdemar se pudrió. Su cuerpo quedó como si realmente se hubiera muerto hace 7 meses.
En otras palabras, mis queridos alumnos, el muerto ya estaba muerto. Estaba ya en sus últimos momentos y 7 meses, según él, lo había hipnotizado, pero nada de eso estaba, simplemente que él había muerto. Y ahí está, por eso la forma como presentaba el olor, el mal olor, la cara de muerto. Los muertitos se ponen así cuando ya están varios tiempo y van entrando pues todo en un estado de putrefacción. Miren, miren mis queridos alumnos, esta pequeña historia que nos cuenta. Entonces, resumiendo ya, a Edgar Allan Poe, a través que eso es lo que nos interesa también saber, los cuentos macabros de Edgar Allan Poe son una serie de relatos cortos que tratan sobre temas lúgubres, o sea, tenebrosos, ¿no? Lugares así como en la séptima habitación, en la máscara roja, o de repente los sótanos, ¿no? Donde quedan oscuros y siniestros a la vez que profundos, haciéndonos reflexionar sobre cada uno de ellos y asombrándonos con el increíble uso que hace el autor de la prosa. Edgar Allan Poe aborda temas como la tristeza, la angustia, el remordimiento, la soledad, el temor, la muerte, temas que en aquella época no eran comúnmente escritos y por ello hace de Edgar Allan Poe un autor original y único en su generación. Estamos hablando pues del maestro del suspenso y el maestro de los cuentos de terror. ¿Ya? Ahí está. Esta sería la conclusión. Y mis queridos alumnos, a ver, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe. Sí. Gracias a él se empezaron a hacer historias de terror. Las historias y cuentos de terror siempre han existido, mi querida Marifé. El detalle es de que el gran Edgar Allan Poe en la literatura introdujo. ¿Qué cosa introdujo? Introdujo al los ser cuentos de muerto. Terror. Los cuentos de terror. No existía. Solamente, si tú en la Edad Media, por ejemplo, contabas un cuento de terror, simplemente era sinónimo de brujo o hechicero. Y que tú eras pagana. Y que simplemente en esa época, ¿qué cosa era? La expulsión, el destierro o la muerte. Entonces han pasado, y el Edgar Allan Poe, él comienza a través de su pluma a hacer estas pequeñas historias que, por cierto, con cierto recelo, pero no sabía que ya estaba fundando un nuevo subgénero en la narrativa. Y por eso que lo considera de este modo. Les dije, acá no van a ver sangre, como esas películas ustedes de repente que están acostumbrados a ver de terror, ¿no? No, pero la idea es, mira, con algo de realidad, con algo presente, con algo que existe y que de repente más de uno ha tenido o ha escuchado ciertos cuentos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alumnos? Y si no fuera así, entonces, vamos, va a llegar el momento tuyo. Y el momento tuyo es que, escúchame, vas a redactar una historia, a ver qué dice el chat. Pero bueno, sería bueno que abran micrófono para que todos podamos pues, escuchar, a ver qué dice el chat. Un hombre pensando, ahora voy a soñar con el gato negro. Ay, caramba, a ver. Por si acaso, dicho sea de paso, mis queridos alumnos, a partir de este gran narrador de cuentos cortos, el gato negro se convierte pues como una especie de maldición, como algo de mala suerte. Y yo digo, ojo, yo digo que Edgar Allan Poe no tenía nada, sino fue un gato y un gato negro, y para darle más un poco algo oscuro, algo más, ¿no? Tétrico. Pero los animalitos, los gatitos negros no tienen nada que ver que con la mala suerte, que se me cruzó el gato negro y me va a dar mala suerte. Nada de eso, mis queridos alumnos. ¿Ya? Es un animalito. Por su... Hasta ahorita siguen diciendo el profesor de eso. Claro, por eso digo. Y esto se hace, pues, se ha corrido como un reguero de pólvora en todo el mundo. Dice... Gatito negro es sinónimo de mala suerte. No es nada de eso. Eso iba a decir. Su pelaje es así.
Ya, pues no podemos nosotros al pobre gatito negro maltratarlo, matarlo, pegarlo, no, nada, 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 nada de eso. Ojo, y además ahora ya hay una ley contra el maltrato de los animales. Te pueden llevar preso, profesor. Exacto, ahora ya te llevan preso. Si tú conoces a una persona, puedes denunciarlo y pum, lo capturan y lo llevan. Así que a los animalitos no se les maltrata. Veamos. ¿Qué cosa? Dígame, dígame. Antes que pasemos a... Dígame algo. Anteayer salió una noticia de que habían maltratado a un gato y el gato estaba que agonizaba, ¿sí? Ah, esa es ya gente que está un poco perturbada, ¿sí? Yo digo nada más. Si tú quieres tener a un animalito... Problemas mentales, pues, bro. Tienes que primero pensar que es un ser vivo, que siente, tiene frío, tiene hambre, y tú tienes que escogerle un espacio donde va a dormir, tienes que, si es un gatito, tienes que hacer su arenero, donde va a hacer su, porque los gatitos siempre optan eso, y no lo vas a dejar pues allí, descuidado totalmente. Tienes que darle su comida. Si no, no lo tengas. Así de sencillo. ¿Para qué? Y si va a aullar, si es un perrito, va a ladrar, pues va a ladrar por hambre, por frío. Y no vas a salir tú con tu palo y lo vas a hacer callar. No, es un ser viviente. Por eso te recomiendo, si tú no quieres, no es de que, por el momento no va para tener mi mascota, no, ojo, es todo un trabajo. Tampoco maltratarlo. Darle a los niñitos, pues, de 2 añitos, ¿no? Un añito, y agarrarlo, que lo jalan, lo tiran. Yo veo que a veces a perritos pequeñitos lo dan y ellos lo jalan, lo traen, lo vienen. No, no es un peluche, es un ser viviente, es un animalito. Entonces, cuidado. Bien, ahora felizmente hay una ley en donde eso ya es delito, maltratar a los animales. Redacta una historia, ahora sí viene ya lo que cosa vas a hacer tú. Redacta una historia parecida a la de Edgar Allan Poe. Parecida, digo, no vas a ser igual, ¿no? Pues de repente. O algún cuento de suspenso que tú conoces. De repente, conversa con papá, con mamá, y comienzas tú a ver cómo trasladas esa historia, cómo lo... Ojo, no estoy diciendo busca en el internet, ojo. No estoy diciendo busca en el internet, porque inmediatamente yo detecto que es copy y pega, fuiste cero. Profe. Quiero, así te equivoques, así repitas palabras, pero quiero tu producción. Quiero ver cómo puedes tú escribirnos un cuento, cómo tu capacidad de escribir o de retención para que tú puedas escribir un cuento. Quiero ver ello. Y eso va a ser, ¿qué cosa? Va a ser tu nota respectiva. De... ¿Puede ser un cuento como el que ha dicho hoy día? ¿Parecido? Claro, parecido. Parecido puede ser. Excelente. ¿Ya? Muy bien. A ver, esto, por cierto, yo les he enseñado plan lector, ¿verdad? Sí. Ya. Plan lector, les he enseñado. Entonces, mis queridos alumnos, escúchenme bien. Este cuento, esta historia de cuento de terror, ojo, no quiero romántico, no. Estamos dentro de la novela de terror de Edgar Allan Poe. Si me haces otra, o sea, tiene que tener el contenido de suspenso, de terror, así como el gato negro, así como de la máscara, así como lo de la llorona. No sé, pues, algo. Y esa será tu nota de, también, ojo, de plan lector. Tu nota para plan lector. Y me lo vas a mandar durante la semana, tu tarea. Ojo, tienes una semana para que usted redacte. ¿Ya? Entonces, se está entendiendo, ¿verdad? Pero se pega en literatura. Claro. Pero claro. Se hace en literatura. Por supuesto, mi querida alumna. Profesor. Pero esa nota que yo te voy a poner, puede ser creado. Claro, ojo. De eso se trata, mis queridos alumnos. Por ahí de repente tengo a alguien, un escritor en potencia, y que de repente nadie le ha dado la oportunidad, pero ahora lo vas a tener. Profe, pero a mí no me gusta el terror. Profe, me da miedo. No, estamos dentro de este estudio. Cuando ya
llegamos un tiempo, de repente más adelante, yo le diga, ahora sí, escriba, compón algo propio de lo que a ti te gustaría escribir, allí sí. Eso será ya para el próximo bimestre. ¿Ya? Y lo voy adelantando. Pero ahora ¿puede ser inventado o de algún autor, profesor? No, repito, esto tiene que ser, escúchame, tiene que ser creación tuya. No van a recurrir a ningún autor. ¿Por qué? El autor lo va a escribir a su... Bueno, yo quiero que tú escribas. Por eso, puedes inventar uno, puedes conversar con papá, con mamá. Si tienen abuelitos, pregúntenlo a los abuelitos. Los abuelitos saben muchas historias de esto. Anda con tu lapicero y comienza a ver que te va contando y tú vas escribiendo. Y eso después lo revisas bonito y lo trasladas a tu cuaderno. Listo, ya tienes tu tarea respectiva. Y si yo me atrevo y nos alcanza el tiempo, yo le voy a decir, a ver, lea su historia de su tarea. Y qué lindo, ¿no? Podría ser. A ver si puedo. Tu micro, profe. Todo me ha descompaginado. Esto, perdonen chicos, pero esto del internet sí, pues acaba de sucederme. Yo no creía, el internet te bota, ¿no? Y me ha botado de una forma miserable. Miren, parece que los espíritus no se están haciendo acá su trabajo. Yo hablo y hablo y yo ya, pues ya había, me había botado. Entonces, regresando a lo que les decía a mis queridos alumnos, ¿no? Era referente a las actividades. ¿Está claro las actividades, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Profesor, una pregunta.